Vamos a ver, las variables estadísticas se pueden organizar en variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son las que no tienen un valor. Por ejemplo, tú puedes organizar a la gente por color del pelo. Rubio, moreno, pelirrojo, castaño, ¿vale? O los jugadores de fútbol lo puede organizar por la posición: portero, defensa, medio, delantero. O líbero. ¿Sabes lo que es un líbero? ¿Qué más? Cosas que no se puedan medir, por las que tú puedes organizar una propiedad, una característica. Color del pelo, la posición de un jugador, lleva gafas o no. No, pero ve tú, eso ya sería un... Se puede medir. Está gordo, ¿no? De 60 kilos. Venga. ¿No se ocurre nada? Que en plan, como eso, lo de color de pelo y eso. Sí. Si es hombre o mujer. Como dice Google, hombre, mujer, no definido. Y luego hay variables cuantitativas que se pueden medir. Por ejemplo, el número del pie, el número de hijos que tiene una familia. ¿Qué más? La altura, el peso, cualquier cosa de esta. ¿Vale? Luego, dentro de las cuantitativas, tú puedes separarlas en dos. Discretas, que son las que no hablan nunca, y continuas. Discretas, por ejemplo, el número de hijos que puede tener una familia. Tú no puedes tener medio hijo, ¿o sí? ¿Tengo un hijo y medio? No. Tiene un cero hijo, un hijo, dos hijos, tres hijos. Y continua, por ejemplo, la altura y el peso es continuo. Puede tener un valor cualquiera entre un montón de valores, infinito. Pero se discretiza. Es decir, tú mides 1,75. Pues tú mides 1,75 y un montón de decimales. Entonces tú coges, pues, 1,75. Porque si no tendría infinitas medidas. Y no podrías hacer uso con ellas. Entonces las continuas se discretizan haciendo intervalos. ¿Vale? Podemos coger todos los niños que miden entre 1,74 y 1,75. 1,75, 1,76, 1,76, 1,77. Y así. ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? Fácil.